Hola a todos, guerreros, escrimadores y seguidores de las redes sociales. Bueno, hoy vamos a hablar, o quiero hablar, sobre cómo a mi modo de ver se puede hacer correctamente sparring con palos duros, pero también con palos blandos y por los diferentes errores por los que hemos pasado todos. Bueno, lo primero, siempre para hacer sparring hay que buscar una equipación correcta y tener sobre todo en cuenta que lo más peligroso que hay cuando haces sparring o de recibir un golpe es la cara, la cabeza. La cabeza es como el ordenador, que el cuerpo aguanta mucho, pero en cuanto tocas la cabeza, el disco duro, por muy fino que sea el palo, si no tuviéramos protecciones en un enfrentamiento real, sería lo primero que tambalearía, ¿no? Porque tú, por ejemplo, cuando hacemos o haces sparring con los puños solamente, a mano vacía, sabes que el cuerpo puede aguantar mucho, salvo ciertas zonas, como puede ser la garganta o la entrepierna, pero aguanta mucho y en cuanto tocan la cara, ahí es cuando sufrimos realmente daño. Así que lo primero que tienes que tener en cuenta es hacer correctamente un sparring, porque al fin de cuentas el sparring con protecciones simplemente para mí es la parte deportiva de la esgrima, con palo duro, ¿de acuerdo? Como con esto, algunos errores en los que caemos. Primero, el casco WEKAF. Yo también, al igual que muchos de vosotros, comenzamos con casco WEKAF. Protege muy muy bien la cabeza, pero descuidamos el cuerpo. Y cuando estás haciendo sparring, para iniciarte, por lo que sea, lo primero que hay que tener en cuenta es la cabeza, por muy protegida que la tengas. Otra cosa, otro tipo de casco, por ejemplo, es este. Este de 1800 Newton, creo que tiene. Otros son de 350 y demás. Son cascos muy duros. Entonces, el error en el cual cae mucha gente es que descuidan esto, porque si es cierto, con un palo más o menos medio liviano, aquí se puede aguantar, a menos que realmente, y por eso es importante dentro del bastón, pegar realmente muy duro, pegar duro. Si pegas muy duro, se nota. Por supuesto, te puede hacer alguna magulladura, pero es muy difícil que te deje en KO. El problema de esto, que mucha gente olvida de que la cabeza es lo más peligroso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú me das en el cuerpo, descuido la cabeza y te vuelvo a dar yo en el cuerpo y a ver quién se convierte en a ver quién aguanta más palos. Piénsalo bien. Se convierte en a ver quién aguanta más palos, porque como el cuerpo aguanta mucho y esto está más o menos bien protegido, ese es un gran error. Está bien para iniciarte, pero siempre teniendo en cuenta de que lo primero que hay que defender es la cabeza. Lo primero de todo es la cabeza. Por muy duro y muy resistente que sea el casco, pero veo, y sobre todo a la gente nueva, cuando se inicia en el stick fighting, que descuidan bastante la cabeza, absorben un golpe, entran directamente, aunque les hayan dado dos o tres en la cabeza, como si nada, y entonces en el grappling, en el cuerpo a cuerpo, lo que sea, pues ahí, si eres mejor grappler, muy bien, oye, lo sometes tal y cual. Pero un buen stick fighter y te golpea antes de que tú entres en la cabeza, ten en cuenta que en realidad hubieras doblado, porque no es un palo más o menos semipesado, sería palos pesados y realmente consistentes. Así que, ¿qué hacemos dentro de la sociedad? Por eso tenemos varios niveles. Primer nivel, segundo nivel, este casco está muy bien. Pero el tercer nivel en el juego todo vale todo. Lo que hacemos
es cambiamos a este casco. En este casco realmente, si tú lo ves, cualquier golpe, aunque sea un golpe semi, con un palo semi pesado, knockout. De hecho, hemos visto muchos knockouts con esto por descuidar. ¿Por qué hacemos esto? Porque queremos que las personas cuando vengan y ya lleven cierto nivel, tomen cierta confianza, primero los desplazamientos, buenos bloqueos, buenos golpes, sino que tengan en cuenta que lo más peligroso es la cabeza. Y con esto te protege justo el frente. Aún así hay que tener mucho cuidado, pero no puedes descuidar, tienes que entrar bien, tienes que mantener bien la distancia. Y no estás en un intercambio de golpes, porque en un intercambio de golpes uno de los dos cae con este casco. Tú mira, por ejemplo, los dos brothers en sus inicios, en sus inicios, como eran cascos que parecían una malla y los combates eran diferentes antes, ahora, Ahora, incluso si hay unos cuantos, muy poquitos, por supuesto que ya hasta pelean sin casco, ¿no? Que es la parte ya más real. Después de esto sería sin casco. Así que eso es muy a tener en cuenta, muy a tener en cuenta. Saber realmente hacer un stick fighting, ¿de acuerdo? Así que eso es lo primero. Y si estamos hablando también de palos blandos, cómo hacerlo correctamente, a mí me gusta mucho este tipo de palo. Y tratarlo como si fuera un machete, porque el peligro de esto es que a la gente nueva, y si tú no tienes realmente esa conciencia de que estás peleando con armas, se convierte en un ping-pong. Yo te doy, tú me das, yo te doy, tú me das. Pero si lo tratas como si fuera un machete, por ejemplo, me gusta porque tiene la punta ancha, entonces lo único que tienes que hacer es proteger la cabeza, ¿sí? Y golpear sin ningún tipo de protección. Se convertiría como, dijéramos, como en un guante de boxeo, ¿sí? Esto sería como un guante de boxeo. Si te dan, hace daño, puedes pegar con la punta, no hay ningún problema. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto, con todo esto? Que aunque uses cascos muy duros, cuidado cómo entrenas el sparring. Cuidado cómo entrena el sparring, sobre todo. Tomar conciencia de que lo más peligroso es la cabeza. Así que, sobre todo, tus tipos de protecciones determinan la forma en que peleas. Si tú tienes unos guantes muy grandes, si tú tienes un casco muy protegido y haces stick fighting, realmente no tomas, está bien para comenzar, pero no tomas esa conciencia de que si te golpean la mano, puede ser peligroso, o si te golpean la cabeza puede ser peligroso. No entras a lo tonto, así como así, que entras, te dan un golpe, entonces tú vuelves, luego viene el otro y tú vuelves, y como el casco es grande y el cuerpo aguanta mucho, pues eso es un ping-pong, toma y trae, toma y trae. Pero eso realmente no es combate real, ¿vale? Mi consejo, empieza desde grandes. Desde protecciones hasta que tomes confianza a mínimas y luego cuando estés con palos blandos sin nada, sin nada, ¿de acuerdo? Así que nada, simplemente es esto, no quiero extender más el vídeo, si tienes alguna pregunta que hacerme puedo hacer otros vídeos acerca de esto y esta es mi visión de lo que es hacer correctamente un sparring con palos blandos, duros, protecciones y con todo. Hasta luego, chao.